abrazo a su papá y quiere como que saber quién es. Y es algo muy importante para ella, está a punto de casarse y quiere que su papá le entregue en el altar. Y es una historia muy divertida en la que se desenvuelve, en que ella manda cartas a sus papás para que vengan a encontrarlo, quién es de los tres posibles. Pero me gusta mucho el personaje porque es una chava muy pícara, muy alegre, y es en realidad me desarrolló muy bien el personaje porque me siento muy identificada con él. Me agrada mucho el personaje en la obra. Siempre mantiene la alegría, llega un punto en el que de plano se pierde completamente porque ya no sabe si lo que hizo está bien o mal, y ya al final acaba en el que no resuelve el problema, no sabe quién es su papá, pero se encuentra a sí misma, sabe quién es, y ya está contenta con lo que es. Bueno, pues los invitamos a que vayan a ver el Mamma Mía el 30 de marzo en el Teatro de la Reforma. Dos funciones, pues ahí los esperamos.